Hola chicas, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas una vez más a mi canal Maris Vlogs. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Miren, vamos a estar haciendo el día de hoy un caldo de camarón con pescado, verduras y chilito y algo picosito para que nos caliente la panza con este frío que está haciendo. Apetece algo calientito. Bueno, pues vamos a empezar con nuestros ingredientes. Bueno, se los voy a mostrar, ¿ok? Miren chicas, por acá tengo pescado, es tilapia, tilapia, es como libra y media. Tengo zanahoria rallada, porque pues esta ya no se va a ocupar y aunque sea rallada la voy a ocupar para mi caldo, si no se me va a echar a perder. 5 varitas de apio, voy a estar ocupando 2 papas, tengo epazote seco, no tengo fresco, pero el seco sirve muy bien. Tengo 6 chiles guajillo y tengo un chile pasilla. Tengo, ¿qué será? Como un cuarto de taza de chile de árbol. Voy a estar ocupando un clavo y voy a estar ocupando pimienta, pero la pimienta se me perdió. Acá está. Voy a estar ocupando pimienta y voy a estar ocupando 2 libras de camarones. Ok, vamos a hacer un caldo súper, súper rico. Ok, por acá ya tengo mi olla con agua hirviendo. A ver, déjenme voltearlas. Miren chicas, tengo acá mi ollita ya hirviendo con el agua. Vamos a poner nuestros chiles. Ay, perdón por estar atravesándome. Bueno, acá miren, vamos a poner nuestros chiles a hervir. Ya nuestra agua está hirviendo. Vamos a poner nuestro serrano también. Y vamos a esperar a que hierva esto. Voy a tapar mi cacerolita para que esto se nos humedezca bien, el chile se nos acabe de cocer bonito y vamos a empezar a cortar nuestra verdura. Bueno, ya tenemos nuestra papa pelada. Vamos a empezar a cortarla en cuadros no muy grandes. Más o menos de ese tamaño. Que no estén muy grandes ni muy chicos. ¿Y tú qué quieres, Coqui? No me estés molestando, ¿no ves que es nuevo? ¿Trabajando? ¿Te quieres salir? ¿Sí o no? Ahorita te saco. Ahorita te saco. Espérate. Un segundo. Cálmate. Ahí voy. ¿Cómo molestas, eh? Vamos a empezar con nuestro celery. Igual, no muy grande. Los pedazos pequeños. Pues ya tenemos nuestra verdura picada, ahora vamos a empezar a picar nuestro pescado. No a picar, pero a cortar. Vamos a cortarlo en pedazos no muy grandes. Esta es tilapia, pero viene en trozo grueso, no viene delgado. Entonces, queda muy bien para hacer este caldo. Flaca, necesito un micrófono para no gritar tanto. Sí se oye que grito mucho, ¿no? ¿O no? Ahí ya, sí. ¿En el video se escucha que gritas?
No, en el video no se escucha que grite yo tanto. Pero yo me siento acá que sí grito. Uh-huh. Entonces sí necesito un micrófono. Está bien carnoso este pescado. Es que cortaba mitad. En pedacitos para que no se hagan los cortes grandes. Uh-huh. Y como va a llevar el camarón, pues que estén del mismo tamaño del camarón. Chicas, ya tenemos por acá listos nuestros chiles. Vamos a empezarlos a poner en nuestra licuadora. Para colar, digo, para moler, licuar. Vamos a empezarlo a poner por acá. Vamos a ponerle toda el agua que se usó para los chiles. Le voy a poner 2 ajos y 1 clavo. Ay, no se despegó, se quedó pegado. Y pues vamos a moler. Ahora vamos a empezar a sazonar nuestra salsa. Bueno, chicas, vamos a ponerle nuestro aceite a nuestra cacerola. Poquito, nada más para sazonar. Ay, tengo que... Le soplé un poquito porque tiene ahí polvito. Bueno, pues ahora vamos a colar. Vamos a colar nuestra salsa. A ver si ya está listo aquí esto. Déjeme sentir. Déjeme meter el dedo. Todavía le falta poquito para que se caliente un poquito mejor. Y estaremos vaciando nuestra salsa. Bueno, chicas, ya tenemos listo nuestro aceite caliente. Vamos a empezar a agregar nuestra salsa. Vamos a dejar así nuestra salsa, solamente sin agregarle nada de agua, nada más para que la salsa solita se sazone. Y después le estaremos agregando agua para empezar a hacer nuestro caldito de pescado y camarón. Bueno, chicas, pues ya se acabó de sazonar nuestra salsa. Le voy a poner este sazonador que encontré ahorita. Y este lo puedes encontrar en Costco. Sirve para pescado, para pollo y para carnes. Le voy a estar poniendo 1 cucharadita cafetera. Para que le dé un poquito más de sabor. Ahora le voy a estar agregando el agua a nuestra olla. Aquí de la misma, del mismo vaso de la licuadora. Lo llené de agua para enjuagarlo bien. Y así no desperdiciar absolutamente nada. Dejen agarrar más agüita. Y ahora sí, vamos a ponerle una poquita más de agua. Le vamos a estar agregando nuestro epazote. Voy a ponerle todo. Esto es como
medio manojo de epazote. Miren, lo compro fresco y si me sobra, cuando hago alguna comida, si me sobra epazote lo guardo. Pero primero lo pongo a secar. Ya después lo echo en las bolsitas y así tengo para cuando lo necesito. Vamos a estarle poniendo sal. Y vamos a esperar a que nuestro caldo hierva. Para así, después de que esté hirviendo, le empezamos a agregar nuestra verdura. Nuestro caldo ya empezó a hervir. Vamos a empezar a poner nuestra verdura. Le vamos a dar 5 minutos de cocción a nuestra verdura. Y después vamos a estar agregando nuestro pescado y nuestro camarón. Vamos a ponerle la zanahoria. Ya saben que está rallada. No compré de la otra porque si no, esta se me echa a perder. Y es mejor usarla a que se eche a perder. Mejor usamos esta. Esta zanahoria. Vamos a menear tantito y vamos a dejarlo. Vamos a dejar esto por 5 minutos. 5 o 10 minutos. Más o menos. Bueno, chicas, pues ya le dimos 10 minutos a nuestras papas, a nuestra verdura, cociéndose ahí. Vamos a agregar nuestro camarón. Ay, y vamos a darle también 10 minutos para que se cuezan juntos el camarón y el pescado. Y en 10 minutos regresamos. Bueno, chicas, ya tenemos listo nuestro caldo de pescado con camarones. Vamos a servirnos para saborear este caldito que terminamos de hacer hoy. Déjenme subirlas para que miren tantito. Ahí está. Ahí está. Vamos a ponerle a nuestro caldito un pedazo de aguacate. Aguacatito. Y por acá tenemos un pedazo de limón. Y ahora sí, vamos a disfrutar nuestro caldito. Y pues así quedó nuestro caldito de camarón con pescado acompañado de aguacate y limón. Espero les haya gustado esta receta y nos vemos pronto. Muchas gracias por haber pasado por mi canal. Adiós.